ahora y no sé cómo te va a limitar el uso. A la hora de pensar en cómo voy a presentar a Manuel Carroyal, pues me ocurrieron muchas cosas. Primero, la presentación ortodoxa, como he ido presentando a nuestros ponentes, con los datos conocidos, los periodistas, los investigadores, el investigador más profundo, creo yo, del tema en España y que colabora con la policía en materia de defensa. También se me pasó por la cabeza empezar a presentarlo con los aspectos que el público no conoce, pero la lista era muy larga, o sea que decidí. Os dejo con Manuel Carroyal y espero que lo pase. Yo casi voy a pedir a los que estéis atrás que os acerquéis un poquito para adelante para hacer esto un poco más íntimo, porque no puedo usar el micrófono. Y luego usar el micrófono porque estoy un poco nervioso. Porque la charla, bueno, la charla, lo que voy a hacer es una experiencia que no he hecho nunca, por mi palabra no, de que lo que voy a hacer hoy no lo voy a explicar. Hace un par de días, algunos lo sabéis, tuve un accidente. Y quiero aprovechar eso para colocarme en una situación en la que os podéis ver con mucha frecuencia en este motivo, que es que encontréis a alguien que se mueve en el mundo del misterio, de los fenómenos paranormales, que os diga pues, que ha pasado por cualquier tipo de experiencia trascendente, cualquier tipo de contacto con cualquier forma de inteligencia humana, que os diga que ha pasado por cualquier tipo de experiencia más o menos mística, experiencias cercanas a la muerte, por contactos con espíritus guías, abducciones, encuentros con fantasmas o cualquier cosa. Gente que os diga que tiene capacidad para hacer así, sin hacer que aparezca un espíritu, un fantasma, que es capaz de leer la mente, que es capaz de adivinar el futuro. Y yo podría deciros que hace un par de días con un accidente de coche, que durante ese accidente yo pasé por una experiencia realmente extraña. Antes de llegar a la ambulancia, yo podía deciros que durante unos segundos muy breves, pero muy intensos, yo tuve una especie de perspectiva aérea de todo el accidente, un accidente que hubo en la autopista, más o menos por el puente que está encima de Burgos, un accidente múltiple que repito todos los días, y que tuve una experiencia, lo que se suele llamar una experiencia extracorpórea, es decir, que en un momento determinado yo vi mi cuerpo en el suelo, sangrando por el mentón, porque todavía llevo los puntos, la cabeza, etc. Y que inmediatamente vi un túnel muy largo, muy luminoso, con un olor muy extraño, lo que más me llamó la atención, y que al final de ese túnel me encontré con un personaje físicamente parecido al que está en la antesala, con una especie de túnica o de mono, porque no sé si era un pantalón o un faldón blanco, que me dijo una serie de cosas. Esto lo podía contar yo, como lo cuenta mucha gente. Y ayer Benítez dijo algo muy importante, dijo, no creáis nada de lo que os digan, ni políticos, ni militares, yo ampliaría, ni ufólogos, ni parapsicólogos, ni contactados, ni videntes, ni adivinos, ni espiritistas, ni nada de nada. Al final lo que importa es la experiencia personal de cada uno. Porque en este mundillo, a diferencia de otros, hay un error muy habitual, que es decir, bueno, yo si no lo veo, no lo creo. Yo iría más allá. Porque si os cuento esa experiencia, que os podría contar que tuve hace un par de días, lo lógico sería que me pidieseis alguna prueba, ¿no? Y me dijeseis, ¿no? Pues, ¿y cómo podemos verlo? Yo puedo deciros que ese ser resplandeciente que estaba al final del túnel me dijo una serie de cosas, me dijo que tenía que hacer una serie de cosas y me dijo que para hacer esa serie de cosas me iba a dar unas herramientas, es decir, unas capacidades, unas facultades que teóricamente todos tenemos que podrían ilustrar ese mensaje que yo debiese transmitir y que podrían hacerlo más feliz. Entonces yo no sé lo que va a pasar. Esto va a funcionar o no, pero no lo he hecho nunca, pero como llevamos ya un par de días escritos juntos, la mayoría nos conocemos ya de otros congresos y en un día que estamos un poco en familia, ¿no? Por eso me voy a arriesgar si no me lo haré. A ver si es verdad. Y lo quisiera hacer con todos, me gustaría que prácticamente todos participasen. No sé muy bien cómo, porque repito que estoy improvisando,
hay, me gustaría que levantaseis la mano los que nunca habéis tenido ninguna experiencia paranormal y los que no tendráis ningún poder ni nada por el estilo. Bueno, menos mal. Hay bastante, qué buena materia prima. Y me gustaría también que levantaseis las manos, la mano, los que os considerasteis escépticos. Bien. Pues me gustaría que uno, preferentemente que yo no conociese, para que no piensen que estamos confinchados, que no me quiero, que acercase y me ayudase. Un voluntario, preferentemente escéptico, que no tenga poderes, que no los haya leído nunca, que no crea en estos temas, que no haya visto la Virgen, que no crea en extraterrestres, que no crea en más allá, que no le haya echado las cartas. ¿A quién habrá? Intenta hacerte consciente de todos los poros de la planta de tu pie que están en contacto con el pie, que están en contacto con la plantilla del zapato, que están en contacto con el pie. Y piensa en una sensación de relax, de dejadez, de dejar el cuerpo. Piensa que esa sensación de relax va subiendo por las pantorrillas, hasta las rodillas, sigue subiendo por los muslos, no abras los ojos, concéntrate simplemente en esa oscuridad y en la respiración. Respirando, respirando. Respirando, respirando. Respirando, respirando. Y otras dos personas que no tengan poderes, ni las facultades, ni vean la Virgen, ni hablan con los espíritus, ni hablan con los Gracias.
Joseph Van Rank, son cinco juegos de cinco cartas que se usan en los test de percepción sensorial. Hay cinco estrellas, cinco bandas, cinco cuadrados, cinco cruces y cinco círculos. Me gustaría que tuvieseis esos símbolos en vuestra mente. ¿Cuál me gustaría que tu atención la canalizases en imaginar un paisaje helado? Concéntrate en la sensación. Imagínate que estás en el polo norte, en el blue, rodeado de hielo. Y concentra tu atención en la sensación de frío, del concepto de frío. Todo lo que a ti te sugiera. Estas páginas, como decía, son utilizadas por los parapsicólogos en todo el mundo. Son juegos de cinco naipes. Simplemente piensas eso en el frío y que transmites ese frío, esa sensación de frío que tú concentras en tu cerebro, la vas a transmitir a las palmas de tu mano. Concéntrate en transmitir frío a las palmas de tu mano, como si fueras capaz de convertirte en una especie de congelador que generase frío y pudieses convertir el agua en hielo. Frío, tú solamente piensas. Un golpe era así, dos golpes era no, y empezaron a intercambiar mensajes con esos golpes. A partir de ahí nació un movimiento filosófico que conmocionó toda Europa, todo Estados Unidos, toda América y luego toda Europa, que se llama el espiritismo. Concéntrate simplemente en ti. Y que eres capaz de congelar el agua, que eres capaz de cambiar los elementos, que eres capaz de hacer algo que vaya contra las leyes de la naturaleza. Las hermanas Fox fueron las primeras. En París, Alan Garde compiló todo ese movimiento y creó lo que hoy se llama espiritismo. Para comunicarse con los espíritus, según los creyentes, hay muchas técnicas. La Ouija, la maldita Ouija, la peligrosa Ouija, como su juego de vasos, la escritura automática, la criptología, las mesas parlantes, como creadores espíritas, las pizarras espiritistas. Y vamos a hacer algo también con este sistema. Las pizarras espiritistas funcionaban de una forma muy sencilla. Gente como Leonor Peter, o como Daniel Douglas Home, o como la misma Blavatsky, o sea, nombres muy conocidos dentro del mundo del espiritismo, utilizaban indistintamente la criptología, más tarde las psicofonías, ahora las psicoimágenes, pero básicamente todo eso mismo. Son sistemas de comunicación supuestamente ordenados. Concretamente las pizarras espiritistas funcionaban colocando la pizarra, o las pizarras, dos, tres, cuatro, cinco pizarras. ¿Está bien? No te vas a hacer nada, simplemente piensa en eso. Vamos a ver si es capaz de hacer algo sobrenatural. Funciona un sistema de una forma muy sencilla. Las pizarras se colocaban dentro de una caja fuerte, se metían dentro de una
y aparentemente aparecían mensajes. Sin que nadie lo rescatara. Nosotros lo vamos a intentar. Los parapsicólogos, a diferencia de los espiritistas, dicen que todas esas facultades son propiedades que tiene la mente humana, y que más allá no existe. Es decir, que si aquí apareciese un mensaje que pudiese ser una de esas cartas que pues ahora acabo, pues podría ser para los espiritistas un espíritu, para un parapsicólogo sería el poder de mi mente o el poder de mi mente. Sería que una de las dos, ¿cuál de las dos? Tú coges la verdad, si no la tienes, guárdatela. Sin que nadie más lo sepa, que la cosa es que tú la dibujas en la pizarrita, la pones en el abajo para que nadie más pueda verla. Vamos a ver si ha funcionado esto. Lo único que hemos utilizado es, porque me paga el honor, agua y su imaginación. Lleva un rato concentrándose en la sensación de frío. ¿Has utilizado alguna imagen mental o algo para sentir el frío? Pues un lago helado. Un lago helado, sí. Pues a lo mejor, una cosita, a lo mejor, si tuviese la suficiente fuerza mental, esa agua, que he echado en el vaso, sería por entender. Esto no me gusta hacerlo con creyentes porque esto, aunque yo lo planteo desde un punto de vista más aséptico, podría ser un ejercicio de estigmatización. Los estigmatizados, sabéis que son esas personas que tienen las heridas de Cristo en las manos, en las llagas, seguro que José María Díaz habló también del tema. Lo que necesito que hagas, también tienes que pasar concentración, ¿no? ¿Y tú eres de derechas o de izquierdas? ¿De derechas o de izquierdas? ¿Tú? Joder, derechas o izquierdas. ¿Derechas o izquierdas? Esto es un juego. Esto es un juego. Vale. Voy a colocar la derecha del padre. O si quieres la izquierda, da igual. Si quieres, no quiero que pienses que hay nada preparado. Tú y yo no hemos preparado nada de esto, ¿no? Tú y yo no hemos preparado nada. No, lo que va. Yo estoy intentando mirar la copa. Pero la copa. No hay ninguna opción. Pues espera, quiero que me ayudes a un ejercicio con estas dos chicas. Por ejemplo, con tu fuerte. La gran muñeca. La muñeca. ¿Que sabías importante el curso? Lo que vamos a intentar ahora es ver hasta qué punto. Bueno, lo que vamos a hacer es una combinación de dos ejercicios. Los parapsicólogos, que sirven de mano, es un poco de movimiento. Los parapsicólogos dicen que hay dos tipos de facultades paranormales. La percepción extrasensorial, o ESD, que sería la adivinación de lo que va a ocurrir si es precognición, lo que está ocurriendo si es clarividencia, y la transmisión de pensamientos si es telepatía, y la PECA, la psicapa, que es la influencia de la mente sobre la materia, que sería lo que habría hecho nuestro amigo con el agua. Yo ahora voy a intentar otra cosa. Voy a intentar que ellas, las dos, tenéis que hacerlo las dos, y tú, que vosotras dos intentéis transmitir telepáticamente esa imagen que habéis escrito en la pizarra. ¿Cómo te llamas tú? Rafael. A Rafael. Rafael, no puedo hacer tus brazos, gracias. Simplemente mantén contacto con mi muñeca. Y tú simplemente deja el cuerpo muerto, cierra los ojos. No me digas. Tú tienes que escuchar. ¿Te trato de...? No. Tú solamente escuchas. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Relajados. Cuerpo flojo. Tranquilo. Y vosotras intentad imaginar simplemente que enviáis una especie de haz de luz, como si fuese un rayo de luz, a su mente, a su cerebro. Un rayo de luz azul, que es un buen color para esto. Con esa imagen mental que habéis escrito en la pizarra. Y tú simplemente imagina que un rayo de luz azul entra en tu mente, cierra los ojos, ¿no?
cerebro, lo llena de una especie de niebla azul y baja por tu brazo hasta mi muñeca. Imagina eso simplemente. Vosotras hacer eso. Imagina que estés mandando, no la flote. Imagina que estás mandando. Estés mandando un rayo de luz azul a su cerebro. Tú recibes ese rayo de luz azul y baja por tu brazo hasta mi muñeca. Tu mano se llena con ese humo azul. Tu mano se llena y vas inundando mi mano. Y cuando tú notes una sensación especial en tu mano, cuando tú notes una sensación especial, nos avisas. ¿Qué es lo que habéis dibujado vosotras? A ver. Joder, mala marcha. No te vayas muy lejos que te voy a necesitar otra vez. Ya sé que no voy. Quédate, yo pienso así. Descansa, ¿eh? Descansa. Tranquilo, relájate. No te pongas nervioso. Además, las cartas tienen una posibilidad entre 25 de que sean atribuidas al azar. Es decir, hay 5, no sé muy bien, hay 5 estrellas, 5 ondas, 5 cuadrados, 5 cruces y 5 círculos. Puede atribuir al azar un acierto entre 5 y 5 aciertos entre 25 en los test de laboratorio que usamos para los que además aquí en España también se hace utilizar generadores aleatorios, tablillas comparativas y demás. Se atribuye al azar hasta 5 aciertos de cada batería de 25 pruebas. Si hay más de eso, se considera que ha habido actividad paranormal. Para eso se pueden usar todo tipo de cosas, generadores electrónicos, pones en la categoría. Una posibilidad entre 5 de que se acierte por azar. En la baraja francesa hay un 50% de posibilidades de que acertásemos por azar el color de la carta, porque hay cartas rojas y cartas negras. Hay también un 50% de posibilidades por azar de que adivinásemos si es una figura. Hay cartas que son números y cartas que son figuras. Hay un 25% de posibilidades de que adivinásemos por azar el palo, porque hay corazones, tréboles, picas y rombos. Hay un 10% de posibilidades de que adivinásemos el número concreto, porque hay números. Hay un 50, bueno, pero lo que ya no se considera combinación matemática para adivinar, es decir, qué posibilidades hay por azar de que adivinásemos el color, el número, si es figura, en fin, todo lo demás, ¿no? Eso realmente por azar es bastante difícil. Y para eso vamos a usar a los espíritus. Otro voluntario que no tenga poderes, que no vea la Virgen, que no haga extraterrestres, que no sea vidente y nada con eso. Todos habláis con la Virgen, todos veis extraterrestre. ¡Qué barbaridad! Estoy rodeado, Dios mío. Os da corte salido. Os da corte salido, por favor. Y preferentemente viene una conozca. ¿Te la conozco un poquito? Prometo no intentarlo de cortar algo por la mitad. Lo que vamos a hacer ahora es mucho más difícil. Porque esto sería, como se podría presentar. Me gustaría que vieses que
se abre y cuando se cierra, pues no hay que lo abra. No, compruébalo si quieres. Me gustaría que otra persona comprobar que esta es una urna, alguien tiene que estar mojeada, cualquiera que puede mirar, no tiene ninguna cosa nada. Todavía no sé qué cara tiene, ¿verdad? Esto a alguna gente, y a mí me parece peligroso, por eso no lo hago, cuando llega a este punto, les pediría que pensasen en alguien cercano que haya muerto. Y como a mí no me gusta jugar con esas cosas, les voy a pedir que cada uno de vosotros penséis en un personaje histórico que haya existido, que no haya existido, da igual, alguien de la historia, que evidentemente haya muerto, da igual que sea la historia antigua, que sea la historia moderna, no, es normal, ¿verdad? No, no, normal. Un poco cutre, pero bueno. Alguien de la historia normal, pero no vale un personaje cualquiera, alguien con quien sintáis cierta empatía, bien porque os sintáis identificado, bien porque os gusta, porque lo admiráis, dos personajes históricos, espero que no veáis el mismo. Te daré mucho trabajo. Alguien que está muerto hace mucho. ¿Lo tenéis? Cada uno no es falta que lo digáis. ¿Lo tenéis, verdad? Entonces vamos a invitarles a esos personajes antiguos a que se manifiesten. Si sentís alguna sensación extraña, no os preocupéis. No pasa nada. Lo que vamos a hacer es coger las pistolitas, una pinza normal y colocarlas dentro del ojo. Tienes la llave tú, ¿no? Casi mejor vuelva a tu sitio con la llave. Vuelva a tu sitio con la llave. No vayan a pensar que me la das escondida, que hay que ser muy picado. Sonido, olores, cualquier cosa que nos permita acercarnos a él. Es un personaje histórico conocido. ¿Quién es? Bruce Lee. ¿Conocéis todos a Bruce Lee? Luego eran unos jóvenes seguro. Pues vamos a imaginar todos que Bruce Lee está aquí, a mi lado. Lo vamos a imaginar con el traje de artes marciales negro, chico, ojos rasgados. Pelo muy negro, caído, atlético, y vamos a imaginar que está al lado de la urna. Cuando tú veas con suficiente claridad su imagen y veas que te hace una señal, que sonríe, que asiente, que te dice que sí, cuando tú nos des permiso, veremos si ha pasado algo. Consulta, eso no es una psicofonía. Si es Bruce Lee, es para él. Bueno, si nuestro médico tiene las suficientes facultades como para invocar, no sé qué funciona. Es complicado. Si él tuviese las suficientes facultades para invocar a los espíritus,
ahora mismo recibir un mensaje. ¿Cuál es la carta que tú has cogido? Pues si alguien quisiese creer que los espíritus existen, que pueden ser invocados y que pueden dar pruebas físicas de su existencia, podría considerar esto como una prueba.